Tras ausentarse por espacio de 11 campañas de la Liga Dominicana, Iván Nova regresa a la Cueva Roja y está altamente motivado de aportar su granito de arena esta temporada centenaria. Ponerme este uniforme rojo para mí siempre ha sido de mucho orgullo. Y yo soy escogidita desde pequeño, entonces estar aquí compartiendo con estos muchachos, la fanaticada aquí en el estadio es muy buena, así que eso me llena mucho de motivación. Yo pudiera lanzar todos los años, yo con gusto lo haría. Estoy tratando de disfrutar este año al máximo y ojalá y poder seguir lanzando los años que vienen. El experimentado lanzador de Grandes Ligas expresa lo que se siente estar en el béisbol dominicano. Aquí tú lo puedes comparar con cualquier juego de playoff en Estados Unidos. Es como que tú estás jugando un juego de playoff en Estados Unidos. Aquí es tremenda la adrenalina. Cuando uno tiene bullpen, ya uno ya está sintiendo el calentón y las piernas como se le aflojan a uno. Pero eso es parte del juego. El que no siente nada de eso, al final del día no le gusta la pelota. Yo en el primer inning sí yo te puedo sentir la bulla y la emoción de los fanáticos. Si estoy sentado en el logado sí, pero cuando yo estoy en la lomita yo bloqueo todo, yo me concentro solamente en hacer mi trabajo. Nova recuerda lo vivido en aquella temporada de novato en el 2009, donde registró 1.05 de efectividad, retiró a 17 por la vía del ponche y tuvo un whip de 0.82 en 25.2 entradas. Te puedo decir que bien, porque a pesar de que yo no pude lanzar el año entero aquí, me recuerdo que me dieron como 20, 25 innings, fue una bonita experiencia. Y yo acababa de jugar ese año, me recuerdo que jugué AA y AAA, y venía a encontrar a jugadores que ya están jugando en Grandes Ligas y eso, es una bonita experiencia, ya tú vas mejor preparado cuando tú vas a Estados Unidos, porque sabes que ya tú has enfrentado a esa clase de jugadores. Sí, en el primer año es un poco difícil, ¿sabes? Porque que uno, esta liga, como te digo, es la liga más fuerte de todo el Caribe y uno sabe que tiene que jugar contra un equipo como el Licey, que tiene tanta trayectoria. Las Águilas Cibaeñas tienen tanta trayectoria, pues entonces siempre la emoción está ahí. Siempre se siente un poquito de nervio, no en mala manera, porque hay gente que confunde el nervio con otra cosa, sino que el que no siente ese corazón, ese latir y esa adrenalina, como hablaban ahorita, no creo que tenga amor por el juego. El lanzador, con 10 temporadas de ejercicio en las mayores, habla de cómo disfruta su retorno a la Lidón luego de 11 años. Ahora me lo disfruto más por la experiencia que yo tengo. En aquel año que yo lancé, todavía no hubiera ni siquiera jugado Grandes Ligas. Y estuve con muchos jugadores de renombre en esta liga. Y era un poquito más complicado para mí el adaptarme. Gracias a Dios tuve buen resultado. Este año ya uno tiene ya más experiencia, ya uno sabe cómo tratar el juego, uno sabe cómo prepararse mejor y lo he disfrutado más. Señala tener una responsabilidad que va más allá de lanzar. Bueno, dentro del terreno, lo que te digo, poder hacer lo que yo me gusta, lo que a mí me gusta, ir a pichar, disfrutarme el juego. En el dogado y clubhouse yo soy el cheerleader del equipo, eso es lo que me gusta, animar a mi compañero. Yo tengo un trabajo que hacer, no solamente el quinto día cuando voy a pichar, pero los otros cuatro días también. Tengo que poner a todo el mundo en onda. A todo el mundo en onda, tiene que tratar de hacer lo mejor que cada quien pueda. Destaca, ¿cuál ha sido su momento más memorable con el Escogido? Yo digo que el primer juego que tiré este año. El primero, porque después de tanto tiempo volví a lanzar y, como te digo ahorita, tener toda mi familia ahí al lado. Era tremendo, una emoción. Es como cuando yo debuté en Grandes Ligas. Estuve en mi parte de mi familia al lado mío, pero ahora tuve familia que nunca han podido viajar a Estados Unidos. Yo creo que eso ha sido un momento bien que me ha tocado muy, muy fuerte. Y es una cosa de la que yo más he disfrutado, aparte, como te digo, de los buenos resultados que hemos tenido el equipo. En esta temporada, el nativo de San Cristóbal lanzó de forma impecable en sus primeras tres salidas, en las cuales se alzó con victoria y no permitió anotaciones en 17 entradas, donde tuvo whip de 0.77. Primero le damos las gracias a Dios, que tiene el control de todo siempre. El trabajo siempre ha estado ahí, me siento bien físicamente y he sabido aprovechar la oportunidad.